him. Una hodiding multing, via shittencio. There is need to poner che las batteries macho, the barcazo not gonna pay for si mismito tronco. Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en un vídeo de noticias de World of Warcraft. Yo lo siento, ya veo cómo van a llamarme hater, tío, pero no puedo ver cómo bueno esto. Explicaré a continuación por qué, explicaré a continuación en qué baso mi opinión. Al fin y al cabo es una opinión, os traigo una noticia, os doy mi opinión. Podéis no estar de acuerdo o lo que sea, pero esto me hace hater. No, en mi opinión esto hace que Blizzard haya caído aún más de lo que esperábamos. Lamentablemente todas esas palabras de decirnos que van a cambiar y van a cuidar más el producto y a nosotros, y probablemente lo mismo que dicen de que van a cuidar más a los empleados, pues una vez más nos demuestran que no va a ocurrir. WoW Classic Season of Mastery acaba de anunciar su fecha. El 11 de noviembre va a haber reserva de nombre. El 16 de noviembre es el lanzamiento global simultáneo, como podéis ver con el típico mapita. Tal cual, nos explican cómo va a funcionar el tema de personajes. Tenemos hasta 50 personajes entre Classic, Normal y Season of Mastery, 50 en BC, 50 en WoW y Shadowlands. Ah, lo que sea, los personajes de la beta no van a ser transferidos al juego final, por supuesto. ¿Por qué me parece una mala noticia? O sea, la fecha en sí pues no tiene nada de especial, ¿no? Pues un día más, mejor antes que después, dirán algunos. No, no, mejor antes que después, en este caso, no. 16 de noviembre, ¿queréis saber por qué han escogido esta fecha? Final Fantasy Endwalker. El juego que hizo noticia por durante una época tener más subs que WoW. Aparentemente había rumores dentro de la propia empresa de que tenían cierto miedo dentro de Blizzard a Final Fantasy XIV Online. El juego de FF14 ha crecido mucho este año, os guste o no, os puede encantar, lo podéis odiar, ha crecido mucho. Es bastante probable que en Blizzard han hablado sobre Final Fantasy internamente, y ya hemos visto una y otra vez que Blizzard muchas veces saca sus juegos para intentar pisar otros lanzamientos. Nos sacan un WoW Classic Plus super rusheado, lo han anunciado hace nada, la beta empezó hace un mes, y lo sacan ya en 3 semanas. Menos de 2 meses de beta, creo que menos de 3 meses desde su anuncio, rusheadísimo para pisar Final Fantasy, y además porque se dieron cuenta que Diablo 2 no vendió tanto como esperaban, no fue un bombazo como esperaban, el juego lamentablemente se le roto, una pena, porque era y sigo siendo muy fan de Diablo 2, yo personalmente, y adivinad qué, se acerca un trimestre más. ¿Qué tienen por lanzar? Veamos, Diablo 4, no, Overwatch 2, no, no hay parche nuevo de WoW Retail, salvo la número 5, que a lo mejor están temiendo que a lo mejor no trae tanta peña como esperan. No tenemos Diablo Immortal, de momento al menos, a lo mejor sacan la beta, porque acaban de sacar la beta para beta cerrada para un par de regiones, a lo mejor para diciembre sacan la beta para todo el mundo, para cerrar bien el trimestre. Necesitan sacar algo para hinchar números, y está meticulosamente calculado esto, tío, está meticulosamente calculado. Mirad aquí el calendario de noviembre, vamos a ver las fechas. Primero, tenemos el día 16, ¿no? Esto es diciembre, perdón. Tenemos el día 16 para el lanzamiento de WoW Classic Season of Mastery. El día 23 sale, justo una semana, sale Final Fantasy XIV Endwalker. Si lo precompras, sale el 19. Fijaos que entonces muchos jugadores de Final Fantasy jugarán este finde y luego los demás se unirán la semana que viene. ¿Por qué creéis que Season of Mastery está saliendo justo una semana antes y no el finde de después? Tendría sentido sacar este juego un fin de semana, ¿no? Y sobre todo después de la expansión de Final Fantasy para competir, porque si la idea es competir, quieren sacarlo, deberían sacarlo después, ¿no? Porque si lo sacan antes, lo único que van a conseguir es que la gente que no está segura qué juego jugar, probarán este y luego probarán el otro, y como el otro es más nuevo, probablemente muchos se van a quedar allí. Entonces no es por competir, ¿no? Os respondo una vez más, es porque si lo sacan antes de la competencia,
todo el mundo dirá, bueno, quedan unos cuantos días para Final Fantasy, tengo un mes de sub ahí que no he gastado aún, me meto a ver qué es esto de Season of Mastery. Porque lo único que les preocupa ahora mismo no es la pasta, no es nada, no es la reputación, no es ofrecer un buen contenido, no es cuidar al cliente, probablemente ni siquiera cuidar a su empleado. Lo único que les importa son tres letras. M-A-U. Los usuarios activos mensuales. Millones de usuarios activos mensuales. Ellos, en los reports financieros a sus accionistas, quienes, por cierto, les han denunciado, os recuerdo, necesitan reportar cuantos más usuarios mejor de cualquier juego. Les da igual que sea de Diablo Immortal, o de Overwatch, o de WoW Classic, o de WoW No Classic. Tienen que reportar cifras más altas para poder recibir más inversión. Y sacan esto unos días antes para que la gente que está desesperada por jugar MMO, pero está esperando en Walker, dicen, estoy impaciente, tío, voy a loguear esto a ver qué tal. Esa persona cuenta como un usuario más. Si esas personas son muchas, contaréis muchos. Y ellos tendrán un mejor report financiero para ese trimestre de octubre, noviembre y diciembre. ¡Un plan maestro! ¡Un plan maestro! ¿Y sabéis por qué me molesta esto? Porque esto es práctica habitual, esto lo hacen todas las empresas realmente, esto no es nada nuevo, esto no es nada peligroso. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tienen una vorágine aquí. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. No, creo que me estoy yendo por las ramas. Esto me molesta no porque sea una práctica muy abusiva o lo que tú quieras decir, sino porque Season of Mastery era una oportunidad, tío. Y últimamente parece que Blizzard vive de oportunidades perdidas. Season of Mastery era una oportunidad de hacer algo guay. Era la oportunidad de lo que la comunidad llevaba pidiendo muchísimo tiempo. Era la oportunidad de hacer el WoW Classic Plus que muchísima gente quería. Se podían pedir cosas tan exageradas como meter housing o meter contenido que se desarrolló en su momento y no se metió al juego, incluso cosas mucho más mundanas, simplemente hacer nuevas quests, sacar alguna fase nueva que metiera nuevo contenido extra. Se podían pedir un montón de cosas. Y esas cosas las podían ofrecer con muy poquita inversión. Incluso aquello que propusieron meter, dificultad reducida en el leveo, pero aumentada en el raideo, el tema de hardcore y todo eso, son cosas ya guays. Y me molaría muchísimo probar esto. Pero esto lo tienen que sacar en algún momento que sea oportuno para los jugadores, pero ya ni siquiera voy por ahí. Voy porque se ha podido testear muy poquito, se ha podido desarrollar muy poco o nada prácticamente. No han tenido ni tiempo para hacer realmente mecánicas únicas nuevas que hagan que esto merezca la pena. Lo anunciaron y lo sacan directamente, como si fuera una línea ahí de montaje. Venga, una cadena de producción, vamos a imprimir juegos en masa, otro Classic más, le ponemos cuatro cambios contados, no os lo curramos nada. Me da pena, tío, porque esto era una enorme oportunidad y era algo que me daba muchísimo hype. Un Classic cuando salió, tío, hace unos años, el primer mes era glorioso. Los primeros meses, de hecho, me han llenado de recuerdos que me voy a llevar a la tumba, tío. Me han llenado recuerdos que, vamos, son muy positivos. Había drama también, pero había mucha victoria, había muchos retos superados. Era muy divertido, era legendario. Y esto era una oportunidad de no solo revivir eso, sino revivirlo con nuevos retos adicionales, conociendo nuevos amigos, conociendo nuevos adversarios, conociendo todo un ecosistema nuevo de juego que nos permitiría disfrutar de WoW de una manera como nunca lo hemos disfrutado. Era la oportunidad dorada de traer jugadores, sí, ellos ganarían más pasta por esto, más millones de usuarios activos, todo lo que tú quieras, pero también de ofrecernos algo nosotros a cambio. Y ahora mismo lo que veo es que ellos simplemente se aprovechan de este tercer Classic, por no decir cuarto si contamos TBC, se aprovechan para simplemente subir números, tío. Somos numeritos, somos ceros detrás de un uno para ellos, nada más. No han hecho prácticamente nada de testeo, no han metido prácticamente nada nuevo, estaban ahí, sí, vamos a hacer un montón de testeo, vamos a ver qué demonios podemos cambiar para que sea más rica la experiencia, tal y cual. A lo mejor alguien me dice, oye, tendrán tiempo de hacerlo posterior y como siempre, como en Shadowlands, que están haciéndolo muy tarde, pero lo están haciendo. El tema es que Season of Mastery es un WoW por temporadas, va a durar un año. ¿Cómo de tarde van a implementar cosas nuevas? O sea, ¿vamos a levear en 2-3 semanas? Bueno, vamos, yo no voy a jugar esto probablemente. Se va a levear en 2-3 semanas y después, pues bueno, se empezará el raideo. El raideo pues será ligeramente más difícil, no habrá buffos. El modo hardcore no lo han acabado. Ya está, eso es el Season Master, no hay nada más. No hay nada más, es otro Classic. Donde le veo fácil, raid difícil. Novel buffos, modo hardcore lamentable.
¿Qué hacéis que no estáis corriendo a tirarles dinero a Monopoly a la cara? O sea, ¿os lo he vendido bien? ¿O qué? ¿Os lo han vendido bien ellos, tío? Pero cuidado, que hasta podéis reservar el nombre, porque asumen que van a venir como 100 millones de usuarios a jugar y tienes que reservar el nombre sí o sí. Tío, es que no. Ya no cuela otra vez. Es que no, al menos a mí no. Hay gente entusiasmada, por supuesto, pero a mí no me cuela, tío. O sea, yo, por ejemplo, si creéis que yo soy súper fan de Final Fantasy XIV Online y por eso estoy flameando esto gratis porque me encanta FF y ya está y estoy ciego, no voy a comprar en Walker. No lo voy a jugar. O sea, a mí me gustó muchísimo la trama de Final Fantasy, me gustaron las raids y poco a poco quiero ir pasándomelo. Pero ahora mismo tengo otras prioridades en cuanto a juegos que traer al canal, en cuanto a juegos que jugar. Yo no voy a estar ahí el día 1 del lanzamiento de Endwalker. Probablemente, a menos que pase algo muy raro. No me he preparado, no me he pasado las demás expansiones, quiero poco a poco disfrutar de Final Fantasy a mi ritmo. Así que esto no me molesta per se por Final Fantasy. Me molesta porque se nota a millas, tío. Se huele esa caquita de que ellos quieren sacar esto solo para pisar a la competencia y para subir números en su trimestre. Y me da muchísima pena, tío, que ahora WoW sea una herramienta, un arma, y no un juego, no un hobby, no algo que nos llenaba de recuerdos y nos parecía súper bonito y era una manera de escapar de los problemas de la vida real. Ahora es una manera de escapar de los problemas monetarios para Blizzard. Y pues, tío, es triste. Es triste cómo cogen algo que te encanta durante décadas y lo convierten en un arma. Una herramienta, más bien. Necesitamos subir numeritos, necesitamos pisar competencia. Pues sacamos otro WoW, venga, ¿por qué no? Y el año que viene, cuando, yo qué sé, cuando presenten la fecha de lanzamiento de Guild Wars 2, la expansión, sacarán Diablo Immortal. Y cuando vaya a salir Path of Exile 2, sacarán la 9.2. Cuando salga Star Citizen, igual sacan la siguiente expansión, yo qué sé. O sea, en 10 años, en 20, yo qué sé. No, tío, no podéis estar ahí en plan, sí, vamos a tener más comunicación, vamos a testear mejor las cosas, no, Torgas no salió bien porque no se atestea lo suficiente, y anunciar un juego en 3 meses sacarlo, tío. Esto era una oportunidad de oro y la están desperdiciando. Esto debería salir en unos cuantos buenos meses, febrero, marzo de 2022, no ahora. Tenían que haber permitido unas cuantas cosas extra, a lo mejor un sistema de logros para Classic, yo qué sé, sistema de housing, como digo, o incluso prometer que habrá fase 7 con las Islas Dragón, que empezaron a desarrollar pero nunca acabaron, o yo qué sé, cualquier cosa que haga que esto sea worthwhile, en vez de hacer una especie de pseudo Classic Plus, pero no. Y encima, ¿sabéis qué me molesta? Porque esto no va a llevarse jugadores de retail. Los que quedan jugando retail no se van a ir a esto, probablemente, salvo una pequeñísima minoría. Lo que sí que va a hacer es llevarse jugadores de TBC. Y los pocos que quieren jugarlo todo, los que quieren raidear TBC, los que quieren ver la 915 y los que querrán ver Season of Mastery, van a fastidiarse un montón porque una vez más, hace un mes sacan la fase 2 de TBC y ahora el siguiente mes te sacan la 915 y el WoW Season of Mastery a la vez. Y luego se pasarán 8 meses sin sacar nada salvo monturitas de 400 euros. Es que, tío, yo lo siento. Sé que voy a tener dislikes, sé que voy a tener gente que me dirá fanboy de Final, sé que voy a tener gente que me llamará hater de Blizzard. Amo esta empresa, tío. Amaba esta empresa. Son franquicias con las que he crecido, son franquicias que me han inspirado a escribir, son franquicias que me han dado muchísimos recuerdos cariñosos. Si estoy así es porque me importaba un montón este mundo y me está fastidiando un montón, me está desgarrando por dentro. Ver cómo lo tratan ahora mismo, tío, con no solo ineptitud ya, porque también, sino francamente, pues no maldad tampoco, sino francamente apatía. No hay ningún cariño por World of Warcraft ahí en la empresa ahora mismo. Lo único que hay es, como digo, usarlo de herramienta. Lo siento por haber estado demasiado tiempo charlando de esto y espero que no os haya contagiado demasiada negatividad, que ya tenemos suficiente estos días. Vamos, no son épocas muy fáciles para todo el mundo. Pero, tío, es que yo cuando me enteré ayer, o sea, me puse a reír en stream para no llorar y me quedé mucho tiempo pensando sobre esto y saqué el vídeo más de 24 horas después de enterarme la noticia porque es que tenía que procesarlo, tenía que pensarlo, tenía que ver por qué está la Maelstrom ahí. ¿Será que...? No tiene nada que ver. Tenía que pensar sobre esto un poquito, tenía que ponerlo todo en su sitio, en mi cabeza, y pues bueno, la conclusión a la que he llegado
a mí mismo no me gusta, pero creo, opino, que es lo que está pasando con el juego. Así que nada, opino que son muy guapos los que compran Instant Gaming. En la descripción tenéis un enlace, con cualquier compra apoyáis el canal, por supuesto. Echadle un ojo a What the Fast, también en la descripción y en los comentarios dejaré un enlace, también ayudan al canal. Y un ojo a todo el mundo que sale en pantalla, los guapardos que nos apoyan mes a mes, tanto aquí en YouTube como en Patreon. En particular destaco los patreons destacados que son Oradit, AKCS, Nightdragon, Handra, Call of y Creative Best. Y nuestros CCs épicos de aquí de YouTube, Hechi, Makeleo Espina y Rodrigo Acore. Me voy retirando, que toca hacer un poquito de stream. Hoy a lo mejor tenemos torneo de Age of Empires 4, por fin, porque ya no se pudo hacer porque nadie había descargado el juego aún. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, favorito, suscribiros a mi canal o como os plazca. Y hasta la próxima, guapetones y guapetonas míos de mi corazón. Riven out.